interrumpir, pues hoy jugamos a interrumpir, pero buenísimo, sincero, otra vez. Qué alegría verlo. Hombre, ñao, no, un poquito aburrido, hombre, ñao. ¿Y eso? Lo que pasa es que yo tengo un amigo que es muy atravesado. Ese hombre es más atravesado que un miércoles festivo. Sí. Entonces, te parece que él, como era tan atravesado y tan calavera, entonces lo mandaron a la silla eléctrica. Lo mandaron, ah. Lo metió a la silla eléctrica, 500.000 voltios. Ese hombre quedó oliendo a chicharrón de fritanga, una cosa impresionante. Murió. Pobre. No, lo sacaron de ahí, salió caminando, sí, y se fue para la inyección letal. Lo metió en prun. 20 dosis de inyección letal. 20, ay, don sincero, usted es que la verdad. Y se paró ahí caminando y no, y ahí mismo lo metieron. Salió de la inyección letal. Salió de la inyección letal y lo metieron en la cámara de gas. Toda una tarde en la cámara de gas. Y nada. Por la noche salió más bronceadito y todo de la cámara de gas. Nada, tranquilo. Pero ¿y cómo es eso posible? A que vea, lo pasaron a la guillotina. Y lo metieron allá a la guillotina y cuando salió la guillotina yo lo llamé. Ajá. Le dije, Juancho, contame, hombre, ¿qué te pasó? No, no, no me hables de ese tema, que yo ahora no tengo cabeza. No, eso fue muy horrible. No, no, eso, amigo, eso fue terrible, hombre. Ese hombre como ha sido de buena gente, hombre. Él tenía un restaurante. Restaurante muy elegante. ¿En dónde? ¿Allá en Antioquia? No, eso fue aquí en Bogotá. Ah, bueno. El restaurante era tan elegante que al pollo sudado le echan desodorante. ¡Qué elegancia el restaurante! Muy decente, ¿no? Sí. Muy decente. Mi mujer trabaja en ese restaurante. Su mujer trabaja. Ella trabaja, pero la echaron porque dejó quemar las tajadas. Ah, sí, se puso a fritar ahí platanito y la no, cosa. No, eso fue para San Andrés, se acostó a dormir boca abajo en la playa y se le quemaron las tajadas. Entonces, de esas cosas, veñao. ¿No te parece, veñao, que está bueno, está bueno. Sí, no, ella estuvo muy depresiva por eso, muy depresiva por haberla echado a perder. Ah, sí, sí, por y eso. Es que uno se pero fácilmente. Sé que por lo de las tajadas. Lo de la depresión es muy horrible, ve, hablando de depresión, sí, yo tengo en la casa un almanaque, no me la crees, un almanaque que está todo depresivo. El almanaque. Un almanaque, de, sí. ¿Y cómo puedes dar un almanaque depresivo? Ah, porque tiene los días contados, y es que es así, hermano, es que uno se deprime fácilmente. El tiempo se deprime fácilmente. Yo tenía un reloj que andaba tan depresivo, veñao, como era un reloj tan viejo, sí, andaba depresivo. ¿Y por qué? Es que ese reloj era tan viejo que caminaba agachado. Es una cosa impresionante. Hablando de relojes, ¿cómo te parece que mi abuelito? Su abuelo. Ay, ¿vos te acordás de mi abuelito? No, ¿cierto? No me acuerdo, no me acuerdo, pero usted me ha hablado mucho. No, pero de... sí te acordás de él. No, sí, no, sí, me acuerdo de su abuelo. Ay, es que usted es muy viejo, mijo. Usted, mi abuelito murió hace más de 50 años. Entonces, ¿cómo te parece que mi abuelito compró un reloj? Que para rejuvenecer lo puso a andar de para atrás. Para rejuvenecer. Y el reloj empezó a andar de para atrás. Y se rejuvenecía, ¿no? Claro, porque él tenía 80 años y empezó a mermarle la edad, 70. Ay. Cuando el reloj andaba de para atrás, 60, ay, 50. ¿Y qué pasó? 40. No, pues cuando llegó a los 5 años, le dio sarampión y se murió. ¡Ay, qué bonito! ¡Bonito! Este cuentachistes viene desde la ciudad de Cali, es un gran amigo de esta casa, es Oscar El Pollo Díaz, que se sienta, el aplauso. Muy buenas noches. Yo no sé por qué los colombianos tenemos esa mala costumbre de negar las cosas, uno negarlo todo. Usted puede estar en un motel con la amante, desnudos, y le llega la mujer y uno es tan descarado que le dice, mija, no es lo que estás pensando. Mire, uno es a negarlo todo, eso es como cuando cuentan un chiste que todo el mundo se ríe y uno no entiende. Uno no es capaz de decir, venga, venga, ¿cómo? No, uno no, es más, uno hasta se ríe. Uno hace, ah, pero uno niega. Vea, eso es como cuando uno va con la novia a cine a verse una película de terror. Y película de terror que se respete siempre tiene una escena donde lo asustan a uno de manera colectiva. Uno no es capaz de aceptar que uno se asustó. No. Es más, dibujemos la escena. Hagan de cuenta que ustedes no están en Sábado Feliz, sino en cine. Y que yo soy la película. Que está en 3D. Está en 3D. Le decía a la señora, de pronto le caen babita mía, es 4D. Sí, ambientémonos, ¿cierto? Entonces yo voy a simular una escena de susto y ustedes me ayudan haciendo... ¡Ah! ¿Cómo van a hacer? Está la chica en un armario, muy asustada ella, más o menos 22 años de edad, y entre las rendijitas del armario alcanza a ver los pies de un asesino en serie que se va alejando lentamente de la habitación. Juan Pablo me desmiente, vea, la viuda negra es un angelito al lado de este señor. Es una belleza, es un arcángel. Y ella en ese momento toma actitud de Ricky Martin y decide salir del closet. Y lo hace lentamente.
y cuando va a salir sale una berraca paloma. ¿Quién metió esa paloma ahí? ¿Por qué el director no dice, corten, sáquenme esa paloma que me van a asustar los que vean la película? No, ahí la dejan. Y ese susto, entonces ustedes me ayudan, ¿no? Entonces ella sale del closet y pone una música como... Y de pronto la paloma... Bueno, entonces el que se asustó fui yo, pues no más. Oiga. Muchas gracias. Oiga. Uy, eso es un susto, eso es un frío que le recorre a uno, pero uno no es capaz de aceptar que uno se asustó. Uno recurre a antiguas y técnicas milenarias, como por ejemplo la de la famosa, el estornudo ficticio. Claro, sale la paloma y uno hace... ¡Achú! Me va a dar como gripa, mi amor. Porque uno va con ella, pero donde uno vaya con un amigo es diferente. Uno con un amigo dice, ¡uy, qué susto! También, claro, es distinto. Es distinto. Y uno viene con esas mañas desde que uno era niño. Porque cuando uno era niño, uno no le decía a la mamá, mamá, mamá. ¿Se acuerda que usted me dijo que no podía jugar en la cocina? Pues no le hice caso y reventé un vaso. Ay, la mamá no le va a contestar a uno. Ay, tranquilo, como el disco del amigo, se le fueron las luces, tranquilo. No se preocupe que yo ya recojo. No, uno no solamente recoge los cristales, uno borra la escena del crimen, que es diferente. Y más si es un vaso de mermelada, porque para una mamá un frasco de mermelada no es un frasco de mermelada. No, es un futuro vaso que es diferente, papá. Es más, al presidente le pasó cuando él era niño, que la mamá un día le dijo, Juanpa, venga para acá, Juanpita. Venga para acá. Y el niño llegó, tonight, very well, bondongo, tú pásalo, porque él en ese tiempo estaba aprendiendo inglés. Y dijo, ya, jovencito, mire, ahí me está haciendo falta un vaso de mermelada. Y de ahí esa famosísima frase que dice, ese tal vaso de mermelada no existe. Oscar, buenos días, gracias. Niños, papás, hombres, mujeres, si ustedes quieren un hombre que les ayude en el tema de defensa personal, les tengo perfectamente el que les va a ayudar para eso. Es un samurái que llega directamente desde, bueno, desde aquí, desde Colombia, porque es nada más y nada menos que Jeringa con su Chan Kun Cha. El aplauso para él. Buenas noches. Mi nombre es Chan Kun Chan, maestro en artes marciales del oriente de Cundinamarca, entre Ume y Chipaque. Antes de comenzar, quiero pedir que levante la mano las mujeres, que levante la mano las mujeres, que tienen más de 5 amantes. En las artes marciales es muy importante lo que llamamos acción-reacción. Por ejemplo, si te sacan con puño a la cara, saca brazo. Si te atacan con patada baja, saca paso. Ahora, si te atacan pidiendo de plata prestada, saca... Los samuráis solo tenemos miedo a dos cosas: a un daño de estómago en la casa de la novia y a que no haya fósforos en el baño. La destreza de los animales juega un papel muy importante en las artes marciales. Por eso, si le quieres meter un golpe a tu oponente, busca un tigre. Si quieres meter una llave a tu oponente, busca la serpiente. Y si le quieres meter un susto a tu novia, busca un burro. Si de pronto vas por un callejón oscuro y de repente ves un hombre con un
bulto grande en el pantalón. Ante eso voy a responder diciendo, ¡está mancao! ¿Todo conmigo? Muy bien. Muy bien. Porque como diría el famoso galán japonés, Yoshimoto Kukito, ¿mal sabe el diablo por viejo? Oh, que por ser amigo de Amparo Grisales. Si ves a tu enemigo pálido en una droguería y ojeroso, debes de gritarle, ¡está pringao! ¿Todo conmigo? Porque como diría el famoso cirujano japonés, te mocho chuchito. Al mal tiempo. No, al mal tiempo, compre el espectador. Si ves que tu vecino viene con una mujer 90, 60, 90, ante esto de sorprenderlo gritando, ¡está montado! ¿Todo conmigo? Ahora, si lo ves que viene con la señora mía, ahí tienes que decirle, ¡tambalao! ¿Todo conmigo? Bueno, ya para terminar la clase de hoy, quiero hacer una advertencia. En las artes marciales jamás se debe obligar a nadie. Las cosas deben fluir. Es por eso que para la siguiente demostración necesito un voluntario que quiera venir por su propia cuenta. Venga usted. Yo soy muy de malas. De tantos policías y sacar el más feo. Y es que este sí es más feo que ver a Pedro chupando limón. Comencemos. ¡Pon cara de furia! ¡Pon cara de furia! Por favor, deja esa cara. Está más linda que la que tenía la de furia. Bueno. Mucha atención. En las artes marciales hay que ser sigiloso en el ataque. Ok, entonces, si te atacan a la derecha, tírate a la izquierda. Fuera eso, sordo. Si te atacan a la izquierda, te tiras a la derecha. Préstame tus zapatos. Ok. Ahora. Si la ataca te cuelga, ella te ataca. Oiga, compañero, mire, mire ese niño borracho, qué horror. ¿Sería que le dieron un tetero pasado o qué? Pero es un peligro, ese niño manejando un triciclo, ¿cómo será cuando grande? Sí, vamos a ver, averiguamos, porque no creo que han sido tan salvajes de darle trago. ¿Quién sería el irresponsable? Vamos y le preguntamos, vamos y le preguntamos. Hola, niño. Hola, niño. ¿Qué? ¿Quién lo emborrachó? Mi papá. ¡Uy, qué belleza papito tiene! No, pero si el niño está así, el papá debe estar más rascado que una roncha. Venga, mijito, ¿qué trago le dio su papá? Mire, no puede hablar de la jinchera que tiene, Ala. ¡Qué pecado! Es que mi papá me recomendó el pocillo y hasta me dio la plata. ¿Un pocillo de...? ¿Y qué tomó, un pocillo de cerveza? ¡No! Yo estaba ahí, mira. Ay, 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 llegamos a una parte que todos esperan con ansiedad porque quieren. Mira la algarabía, ya están peleando por los balones y la cosa y todo el mundo está preocupado por su bombita, ¿no? La metodología es muy sencilla, Gato. Les cuento que todos tienen una bombita en la mano. Si les gustan los chistes, la tiran hacia arriba. Pero si definitivamente los chistes están huesos, 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 muy huesos, las pueden estallar. O sea que ya saben lo que van a hacer, romperlas, no mentiras. Vamos a totearnos de la risa con el cuentahuesos. Buenas noches. Buenas noches.
¿Dónde están los calvos? ¡Ay, nuestro actor también! ¡Hagan así, así, así! tenemos chistes buenos. Este huesito lo mandan de una estación de policía. ¡Qué coincidencia! Imagínate que imagínate que un tipo hizo un cruce indebido y lo paró un policía y que no vio la señal de tránsito. No, la señal de tránsito sí la vi, lo que no lo vi fue a usted. Este es mejor. Imagínate que a un tipo lo operaron estaba en la clínica y lo operaron de la nariz. Lo operaron de la nariz y estaba con un poco de cosas aquí, tapado todo, lleno de esparapos y todo. Cuando el hombre se asomó así, vuelto una... con la nariz toda vuelta. Y vio como un cadáver difunto de un cuerpo que estaba tirado en el piso sin vida. Y entonces... No, lo vio. Y el man se asomó y... ¡Ay! Muy bien, como estaba operado, ¿no? Le estaban con... Muy bien, la policía. Y como yo, ¿aló? Para llamar... ¿Qué aquí hay? Para mandar un muerto. Para mandar un muerto. ¿Y dónde está? En la 15. ¿Eh? ¿En dónde está? En la 170. Ah, no se le está entendiendo. No se le está entendiendo. Y ¡fum! Colgaron. No, pero el chiste no me gusta de verdad porque es... No, ese chiste no. Es mejor otro. Llega y dice, doctor, me falta aire y me siento como hinchado. Desaflójese la corbata. A ver, este sí es mejor. Este huesito lo mandan de... ¡la delegación del divino niño Jesús! No, pero ese está muy feo. Imagínate que había un... cuando estaban haciéndolo el arca de Noé, mi Dios estaba poniendo los nombres a todos los animales. Entonces le ponía los nombres a animales y le decía, tú te vas a llamar culebra, por ejemplo. Tú te vas a llamar burro. Y tú te vas a llamar... Y entonces el burro... ¿Yo cómo es que me llamo? Usted se va a llamar burro. Y usted se va a llamar águila. Y usted se va a llamar perro. Y el burro otra vez. Perdón, ¿cómo es que me llamo yo? Burro. Usted se va a llamar burro. Y usted se va a llamar tortuga. Usted se va a llamar perrita. Usted se va a llamar el burro. No, el duro. ¿Cómo es que me llamo yo? Burro. Y usted se va a llamar lombriz, usted se va a llamar... Y el burro, perdón, ¿cómo es que me llamo yo? Burro, imbécil. No, me aprendí el nombre, ahora sí el apellido. Otro. Ese sí es bueno. Este lo mandan, de la Academia Cazatalento. Unos ángeles que le dicen a un niño, le dicen a un niño que duermas y que sueñes con las personitas. Bueno, que uno siempre dice, no, mejor el del otro, no, mejor este. ¿Se acuerdan del chiste del tipo que estaba operado en la nariz y que estaba, llamó otra vez y dijo, para embordar un muerto? ¿Dónde está? Le decía a la policía, ¿dónde está? ¡Nena! Usted me está tomando el pelo y ¡pum! Colgaban. Y no, es mejor este que el de... No, este sí es mejor. Este sí es mejor. Póngale que llegó Tarzán al árbol. Y llegó Tarzán un poquito borrachito, Tarzán. Llegó Tarzán así en sus calzoncillos y todo, y con su lanza y todo. Y llegó Tarzán y dijo, ¡Jane!
¡Jane! Como la esposa se llamaba Jane. ¡Jane! Porque si se llamaba Marta, iría Marta, pero se llamaba era Jane. Entonces, no, en serio, no. Entonces le dijo, ¡Jane, Jane! Y Jane desde el árbol, ¡no le abro! Dijo, ábrame o me voy para una casa de chitas. Ese está bueno. No, mejor, me gusta más el de la llamada. El de manera, ¡ah, no! ¡Policía Nacional! Sí, sí, cómo no. ¡Anemornar un muerto! ¿Dónde está? ¡En la ciudad! Usted está llamando a la policía y hay otras emergencias. Y usted está tomando el pelo y ¡pum! Colgaban. Y el man, ¡ay, no! No. Mejor este, mejor este. Imagínate que no, no, mejor este, no, no, es que... No, es mejor este. Imagínate que ya para terminar, ya para terminar. Una señora dijo, doctor, es que mi esposo... sufre un problema psicológico, él se cree gallina. Tráigalo, tráigalo, yo lo curo. Ay, pero me van a hacer falta sus huevitos. Eso es todo bueno. Eso es todo bueno. Este lo mandan. Este lo mandan de la Policía Nacional. El psicólogo, el psiquiatra que le dice al paciente, ¿usted por qué se metió debajo del desván? Digo, es que yo soy mecánico. Con lo que se ve, ¿no? No, ¡ay! ¿Se acuerdan del chiste que estaba llamando a la policía? ¿Se acuerdan? Entonces el tipo era... ¡No, no! ¡Ah, no, no era doctor, era la policía! No, es que ustedes me hicieron confundir. No, no era el doctor. Yo. ¡Ah, no! ¿En la Policía Nacional? ¡Sí! ¿Qué quiere? Lo tenemos chequeado. Usted está llamando. Es que aquí me van a mandar un muerto. ¿Dónde está? No, señor. Usted nos está tomando y ¡pum! Le colgaban. Entonces digo, no, 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 la verdad, ese chiste no va a tener. No, espere. No, no, no. Una, este ya es para finalizar. Este sí es mejor. Una marrana, una marrana, una marrana, una marrana. Se acercó la marrana hacia la, como caminan las marranas. Se acercó a la marrana y la marrana se miró en el espejo así, la marrana. Se miraba en el espejo y... Uy, parezco una vaca. No, ya, ahora sí. ¿Se acuerdan del chiste de la...? Entonces, ¡anemos en un mundo! ¿Dónde está? Aquí en la 15. En la 15. Ahora sí se le entendió. Bueno, claro, cómo no, si me tocó arrastrar el muerto hasta la 15. Gracias, gracias. Muy buenas noches, amables televidentes. Soy Timo León Ponte Alegre y esto es Fenómenos Paranormales, el único programa donde le damos explicación y tratamos de explicar lo inexplicable. Así es, como ustedes lo escuchan, en el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es doña Rosa Melo Parada, quien dice haber vivido un fenómeno paranormal. Buenas noches, doña Rosa Melo Parada. Buenas noches, don Timo. Gracias por invitarme a su programa para dar testimonio de algo que yo sé que es muy difícil de creer. Exactamente. Ella dice haber vivido una experiencia única. Ella dice haber llamado a una EPS y haber pedido su cita prioritaria y se la dieron para el otro día. Así como lo escuchan. Y para explicar este tipo de fenómenos tenemos aquí a nuestro especialista, el doctor Eugenio Mena Mora. Buenas noches, doctor Mena Mora. Buenas noches, don Timo, y gracias por la invitación. Pero la pregunta es clara, doctor Mena Mora. La señora dice haber llamado a una EPS y que le hayan dado la cita prioritaria para el otro día. ¿Eso se puede dar en nuestro sistema, en nuestra sociedad? En fin. No, no, sí, sin lugar a dudas ese fenómeno no tiene ninguna explicación. Ese es un hecho que no tiene precedentes y a la luz de la lógica no podríamos presentar una explicación porque advierto que es algo imposible de que ocurra.
Pero si yo lo viví. Mire, yo sé que es muy difícil de creer y más. Yo he sido siempre una persona muy incrédula y sobre todo para esto que tiene que ver con los fenómenos paranormales. Sí. Pero pasó, señores, pasó. Yo tomé el teléfono y yo marqué. Y al otro lado de la línea telefónica me contestó una señorita y me dijo, señora, su cita prioritaria está para mañana a las 8 de la mañana. Yo sentí que la emoción me ganaba, me quedé sin voz. ¿Qué dice esto, doctor? Bueno, creemos que lo que le pasó a la señora Melo Parada es un hecho producto más de su emoción, que le produjo una sensación, le afectó el corazón y por ende llegó a esta situación, algo que no se puede presentar en nuestra nación. Yo a eso no le encuentro explicación lógica, repito, porque es imposible que ocurra. Muy bien. Pero yo quiero preguntarle una cosa a doña Rosa Melo Parada. ¿Usted está segura que no escuchó frases en el teléfono como las citas prioritarias están para dentro de 3 meses o el sistema no arroja turno o es que el doctor no ha abierto su agenda? No, nada de eso. Y para que ustedes puedan ver, yo al día siguiente llegué a cumplir la cita a las 8 de la mañana y me atendieron. Me niego a creerlo y lo compruebo científicamente que es absolutamente imposible. No. Mire, yo la verdad no estoy loca ni estoy diciendo mentiras. ¿Qué necesidad tengo yo de hacer esto? Mire, voy a pedir la prueba, reina. Voy a llamar y que me den la grabación de esta llamada y se la presento a usted para que vean. Me dieron la cita para las 8 de la mañana. Al día siguiente me atendieron. Vea, señora, yo le sugiero que pida una cita prioritaria. Esto es Fenómenos Paranormales. Tratamos de darle explicación a lo inexplicable. Soy Timo León Pontealegre. Nos vemos dentro de 8 días aquí en este su programa de Fenómenos Paranormales. Vamos que ya, 18 de octubre. Esto está a la vuelta de la esquina el Día de las Brujas. Saludo para todas las suegras que están allá viéndonos. No, mentira. No, aquí estamos preparados para continuar. Recordarles que en las redes sociales siempre estamos muy activos y ahora más que nunca, @sábadofelices en cualquiera de ellas. Quiero mandarle en especial, Gato, un beso a toda la gente de Venezuela que todos los sábados nos tutean y tienen reporta muy buena sintonía. Venezuela, saludo especial. Y ahora, ¿qué tal si recibimos a Risa Loca? ¡El aplauso fuerte! ¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Ahora sí, ya prácticamente acabó la semana. Que estaban conversando dos amigas por teléfono. Estaban conversando las amigas y le dice una amiga a la otra, Sky, ¿vos te acordás de Carlos, el que era mi novio? Y ay, sí, claro. Imagínate que anoche me llevó a la casa. Y, ¿están saliendo otra vez? No, es que él es taxista. Y me encontré con un amigo ahí, pues, que estaba ahí todo triste. Él estaba muy triste. Y yo, ¿qué te pasó, hombre? ¿Por qué estás así? Y yo, no, hermano, no estoy muy deprimido por tantas cosas que le pasan a uno, mejor dicho. ¿Cómo le paré la del niño mío? Ah, el niño mío llegó y lo doy yo ahí llorando. Y mi hijo, ¿qué le pasó? Y no, lo que pasó es que la profesora me leyó la mano. Ah, tu profesora sabe leer la mano. Ella es quiromántica. Y dice, no, lo que pasa es que ella leyó lo que copié para el examen. Dígale, le dice el niño a la profesora, profe, imagínese que mi papá me dijo que por cada examen que yo gane me va a dar 100,000 pesos. Y ay, pero es un incentivo muy bueno. ¿Cierto que sí, profe? Entonces quedamos mitimiti. Que llega, me encuentro con un amigo y me dice, hermano, ¿cómo te parece que me enamoré de mi cardióloga? Y yo, no jodas. Y eso, no, es que me tocó el corazón. Sí lo cogieron, pero que estaban ahí conversando, ¿no? Estaban ahí, entonces cuando llega, estaban en un tipo que estaba vendiendo una casa. Y hombre, ¿usted por qué vende esta casa tan barata? Y, bueno, lo que pasa es que en esta casa espantan. Ah, ¿qué? Yo no creo en esas bobadas. Pero lo mismo pensaba yo cuando estaba vivo. Llega y le dice el jefe al empleado, hermano, usted queda despedido, usted es un estorbo, usted es un vago, usted es un estorbo, queda despedido. Y yo, pero jefe, ¿cuál estorbo? Y si yo ni siquiera vengo. Y dice un amigo, y es que hermano, mi señora está toda brava, que porque yo la engaño con 3 mujeres distintas. Y yo, ¿y eso es verdad? Pues claro, ¿dónde voy a conseguir yo 3 mujeres iguales? Que llega,
llega un turista para allá en un pueblo. Llega un turista a un pueblo en un restaurante. El turista y entonces llega, hombre, señor turista, la orden que quiere. Ya, muy amable, por favor, traerme un plato de frijoles. Y yo, claro, como unos frijolitos, ya se los traigo. Le llevaron los frijoles, el man ahí con los frijoles, comió los frijoles, muy rico, muy sabroso. ¿Cuánto cobrar? ¿Cuánto valer? Y no, son 100,000 pesitos. 100,000 pesos, oh. Están escasos los frijoles. Y yo, no, están escasos los turistas. Muchas gracias, Dios les pague, Dios los bendiga. Gracias. Hay que divertirse y sacarle provecho a todo en la vida, ¿sí o no? Hay que gozarse todo. Bueno, por ejemplo, estos que vienen a los cuentachistes, vienen además porque escriben a cuentachistes@caracoltv.com.co. Si usted que está en su casita está interesado, puede hacerlo, escribir al correo que aparece en pantalla y aquí estaremos felices de la vida de recibirlos. Este hombre viene de la ciudad de Bucaramanga, su nombre es Jorge Villamizar, pero es más conocido en las redes sociales como A Mí Me Respeta. Desde Bucaramanga, el aplauso fuerte para él. Gracias, gracias. Público maravilloso, gracias, yo lo entiendo. Gracias, ya. Ya no lamban, suficiente. Con lo que les traigo, la vamos a pasar monstruo. ¿Ustedes han escuchado esto? Que si uno mete las pilas a la nevera, las pilas... No se recargan, se enfrían. ¿Quién se inventó eso? Mi mamá cree eso todo el tiempo. Pila que ve por ahí, pila que mete a la nevera. Hasta las que se encuentran en la calle, para la nevera. Las del control, para la nevera. Un día le sacó la del carro también, para la nevera. No sé, pero mamá, saqué todas las pilas, no cabe el mercado. ¿Qué hacemos? Déjeme, yo sé lo que hago. Se están recargando. ¿Cómo se va a recargar una pila con el frío? O sea, la gente cree cosas muy locas. O sea, la gente de verdad cree eso, cree que la pila siente el cambio de temperatura. O sea, la pila se mete a la nevera y dice, ¡ay, Dios mío, qué frío! ¡Ay, me congelo! ¡Electrolitos, recárguense! ¿Sabes, loco? Si eso fuera cierto, entonces no es como ahora que como el celular se descarga todo el tiempo y uno llega a todas partes así, disculpe, ¿me presta el enchufe? Es que se descargó el celular. Si fuera cierto lo de la nevera, entonces uno llegaría todo el tiempo y uno, disculpe, se me descargó el celular. ¿Me presta la nevera? O sea, es de locos. O sea, la gente inventa muchas cosas. O sea, yo digo, bueno, se lo inventaron. Para que la batería se cargue, meta la nevera. Y si yo lo que quiero es cargar minutos, ¿qué hago? ¿Que lo meto a la licuadora? Mi mamá se lo creería. Sí, mamá, ¿qué estás haciendo con el celular? Déjeme, estoy subiendo el saldo. Pero el peor de todos los mitos, me parece a mí, ¿sí?, es el mito del sacapuntas. ¿Saben cuál es el mito del sacapuntas? Que si uno lo sopla, el sacapuntas. Así sabían, ¿no? Con ese me inauguraron a mí en preescolar. Yo llegué chiquito, se lo oscuro, la primera semana dice, ¡aprende el sacapuntas! ¡Gracias! Agarré ahí, no, no, el sacapuntas, de tapuesta, joda, pere. Y todos, ¡no, no! Y yo, ¡no! Se lo tiró, y yo, ¿qué hice? Y me lo paga, ¡no! ¡Estoy a la huella en la cara! Ok, he traumado con eso. ¿Quién se inventó eso? ¿De dónde se inventaron que una hoja metálica va a perder el filo con tan solo soplarla? Eso es de locos. Si eso fuera cierto, uno viviría tomándole el pelo a la mamá. Nada más en la cocina uno le llegaría por detrás y agarra el cuchillo de la cocina. La jodí, escucha, la jodí. Pele papa, a ver. Si de verdad una hoja metálica perdiera el filo con solo soplarla, entonces lo llegarían a uno a atracar así, diciéndole, ¡pase, todo ñero, lo chuzo, no! ¿Qué me va a hacer o qué? ¿Qué me va a hacer? Pero eso no tiene en cuenta, Jorge Villamizar, a mí me respeta. ¡Muchas gracias! Barbarita, en nuestro jurado hoy del elenco de Sábado Felices está siempre parte de Caballo Loco. Del y Jovan de Caballo Loco está, y lo que muchos no saben es que Jovan, primero que todo, un aplauso para nuestro Jovan. Ahí donde lo ve uno haciendo su trova urbana y su yo, sí, y el yo, todo eso es doctor. No, ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí o no, Jovan? Sí, sí. ¿Cuál es la rama en la que te has especializado tú? Mira, que más me gusta... ¿Tocan las ramas o la no? Sí. Dame, a mí la que más me gusta es la psiquiatría, que es el único lugar donde el cliente no tiene la razón. Claro. Sí. Pero no, como médico, hermano, a mí se me infecta una necropsia. O sea, definitivamente es mejor con el humor. Y un día operé a la suegra y la dejé viva y me quitaron la licencia. Claro. Pero de todas maneras, ¿sí de verdad le jala en parte a ejercer algo de la medicina o simplemente lo hizo y
le interrumpió con su carrera. No, 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 no. Gracias a Dios se tuvo la bendición de entrar al canal Caracol, a Sábados Felices como parte del elenco, pero igual se siguen haciendo brigadas de salud, se sigue actualizando, simposios, seminarios, porque el humor es como una pasión, pero la medicina también es la formación académica que uno nunca la puede olvidar en la vida. Ah, sí, ya bien, claro. Pero... sí. ¡Aplauso para Jovan! ¡Dichoso el cuate casado que tiene mujer bonita! ¿Y por qué, compadre? Se está muriendo de viejo y la gana no se le quita. Ay, esa me la enseñaron en Landamaru. ¿Landamaru? Landamaru, que quede ahí cerca de Titiribí. ¿Titiribí? Sí, yo te lo vi, sí, cómo no, compadre. Ay, compadre, acordarme yo las veces que me ha hecho daño el licor. Sí, compadre. Sí, la otra vez usted resuelve. ¿Acuerda que maté a mi caballo por tomar una bala con aguardiente? Sí, compadre. Pues, compadre, a mí me siguieron las ganas de seguir libando. ¿Sí? Sí, entonces con un compadre por allá nos fuimos para un pueblo que se llamaba Sichichacú. ¿Chichacricú? Sí, 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 Sichichacú, compadre. Y empezamos a tomar 6 botellas de tequila, sí, con compadre. 6 bolsas de hielo, compadre. Muy, compadre. Sí, compadre, después nos fuimos para un pueblo que se llamaba Huetzatenango. ¿Huetzatenango? No, Huachefernando, no, Huetzatenango, compadre. Y ahí nos mandamos 6 botellas de tequila con 6 botellas de hielo, compadre. Sí, compadre. Sí, después terminamos, compadre, por allá un pueblo que se llamaba Culiacán. ¿Culiacán? Ah, por fin dijo algo bueno, compadre, se le está arreglando el volumen. Estuvimos en Culiacán y allá, compadre, fueron 6 botellas de tequila con 6 bolsas de hielo. Uy, compadre. Sí, compadre, después estuvimos en un pueblo que se llamaba Cucuchuchú. ¿Cucuchuchú? Currucucú, no, Cuchuchuchú. Cucuchuchú. Y allá fueron 10 botellas de tequila con 10 bolsas de hielo. Sí, compadre, pero... la verdad, voy a tener que dejar el hielo. Me está haciendo daño para los riñones. ¡Oh! ¡Adiós, ingratas, feas, piojosas, greñudas! ¿Ya estás? ¡Camino, Yeli! ¿Qué tal esta ruta nueva Bogotá-Cartagena? Muy bacana, pero más bacana es la de vuelta, más chimba, ¿sí o qué, mi Morris? Uy, sí, eso es una berraquera. Lo berraco es que vamos como garabes de pasajeros. Ah, eso sí está. Uy, como paila. Uy, pille, Morris. Pille. Allá pasó el garaca metiéndole la pata a este APR 72600. Pille. ¿Qué dijo ese man? Que me va a quitar todos los pasajeros de aquí en adelante. Ay, pille y verá, pille, cómo lo... ¡Esto, papá! Conduzca bien, que no lleva animales. Aquí está otra. Pero sí estamos transportando animales. Allá en la bodega hay 5 perros, 2 gatos y 30 gallinas. Pues, ¿qué? ¿Entonces que no les gusta entonces cómo estoy manejando? Pues entonces váyanse en otro avión. Igual que, esto, mejor dicho, me estás trayendo pérdidas este vuelo. Por 20 pasajeros chichipatos aquí que me toca llevar, ¡ábranse! ¿Pero qué tal está igualado, ah? Piloto de avión tenía que ser. Uy, qué pena con ustedes, parceros, haberme subido así como tan atrevidamente, parce. Oiga, paisano, ¿y cómo hiciste para subirte si este avión viene volando muy alto, caracha? No, usted otra vez. ¡Qué pereza! ¿Y ahora quién se le murió a ver? ¿O es que acaba de salir de la cárcel y está reuniéndolo de un viaje? Ya, fresca, parcera, tampoco me va a paniquear, pues, ahí a los pasajeros que, a lo bien, yo les voy a cantar mi historia y, pues, que me tiren la liguita. Bueno, está bien, cante, pero después se me va bajando rapidito. Pero eso sí, con paracaídas, porque después me van a acusar ahí de discriminación. Listo, mija, ya, tranquilo. Vea, antes que nada, yo quiero pedirle disculpas a todas las personas que de una u otra forma, pues venían conversando, ¿sí me entiende? Yo solamente les voy a quitar uno o dos billeticos de su, perdón, 2 minuticos de su tiempo para que escuchen esta canción que tiene un mensaje social. Póngale pues bien cuidado. Soy de
desplazado del mundo y las naciones. Yo pido en los buses, yo pido en los aviones. Vivo en un traje bacano todo el tiempo. Lo mío no es la calle, lo mío es el aeropuerto. No crean que me llueve el billete. También en los aviones hay mucho chichipato. A veces llego al rancho sin un peso, ni para pagar la renta, ni para llenar el plato. Bueno, señoras y señores, ustedes pueden... Gracias, gracias. De todos modos, pues cualquier bobadita que ustedes me puedan colaborar, yo les agradezco, me parece, y compro algo para seguir por acá en las nubes. Oye, pero ¿cómo es posible que dejen entrar esa clase de personas aquí a este avión a incomodar a los pasajeros, hombre? ¡Messi! Vea, momentico, señor Corroncho. ¿Usted por qué no la mira de una forma diferente? ¿Por qué más bien no le dice a la gente colaborémosle al pelado que la ha cambiado? Porque a lo bien yo no he cambiado mucho, pero pues sí he cambiado. ¿Por qué dice que no ha cambiado mucho? No, pues lo que pasa es que yo anteriormente era ratero y ahorita pues soy rapero. No, mi chino, pero muy bien, porque cambiaste la delincuencia por el arte, mi rey. No, no, señor, yo quiero decir que cambié la T de ratero por la P de rapero, porque yo sigo robando, ¿sabes qué? Ya perdí este hombre encalambrado. ¡Ahorita, cuidado! La semana anterior ganaron, vienen a defender su título aquí en Los Cuentachistes, vienen de Maicá, un saludo fuerte para La Guajira. Y es una mezcla muy interesante porque además uno de ellos que es Giner viene con su acordeón, entonces le meten su sabor, vamos a ver cómo les va hoy, es Alberto Camacho Camachín y Giner Alarcón, el aplauso para ellos en Los Cuentachistes. Con muchos años de historia, el nombre de este programa es lo mejor de Colombia. Hoy de verdad, he venido a hablarle de la influencia que tienen los nombres en las personas, porque en realidad me he dado cuenta que los nombres influyen en las personas, tanto así como yo tengo un hijo de 7 años, que día llegué a la casa y le pregunté, ¿quién cogió los 10 mil pesos que estaban en el bolsillo del pantalón? Y llega y me dice, como primera medida, yo no le agarro plata ajena a nadie. Y como segunda medida, ahí nada más habían 9.600. Entonces me he puesto a pensar que los nombres influyen en él, porque, por ejemplo, él se llama Roberto Hurtado. Es más, el pescado que más le gusta es el róbalo. Y juega béisbol porque es en la única parte donde se puede robar las bases. Entonces yo, como buen representante de mi tierra, hoy les vengo a decir que me voy a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque yo tengo un nombre autóctono de mi tierra. Yo me llamo Dinamita Mecha Rápida. Pero a partir de hoy me llamaré... ¡Pólvora Mojada! En realidad, sí, me voy a llamar Pólvora... ¡Ay! Ahora me siento libre. Mire, antes a mí me gustaba la cerveza. Ahora ya no me gusta ser obesa. Antes las mujeres eran mi apetencia. Ahora las mujeres son mi competencia. Antes tenía buena espalda para el negocio. Ahora todos los negocios los hago de espalda. Y en realidad me he dado cuenta que los nombres influyen tanto en las personas porque resulta y pasa que mi papá se llamaba Pedro Pablo Pérez Pinto Peñalosa. Todos los nombres los tenía con P. Y eso influyó tanto que él cogió la costumbre de bautizar a todas sus hijas con P. A una le puso Pata. A otra le puso Peta, a una le puso Pita, a la otra le puso Pota. Y cuando nací yo, menos mal se le había quitado esa costumbre. Y en realidad, sí, los nombres influyen tanto en las personas que... ¡Ay! Juan Pablo Gamboa. ¡Ay, qué ojos! ¡Qué porte, papi! Yo creo que tu nombre también ha influido para que yo siga siendo así. Por eso te voy a cantar un verso que dice así. Yo te quería conocer, pero no sabía tu nombre. Como alguien como él fue que dejé de ser hombre. Y en realidad, sí, en realidad es verdad que los nombres influyen, porque mire lo último que me pasó, tres amigas mías, nos reunimos, estábamos todas sin trabajo, y nos reunimos y los nombres influyen para que una persona tenga buena suerte o tenga mala suerte. Por ejemplo, mire, yo fui con esas amigas, fuimos a buscar trabajo, llegamos a la misma oficina. Por el nombre de cada una de ellas le dieron el oficio. Por ejemplo, mire,
A María Pinto la pusieron a repartir tinto. A Juan Luz Eraza la pusieron a repartir los vasos. A Gloria Jaramillo la pusieron a repartir cigarrillos. Y yo soy la más changulo, pero a mí no me dieron trabajo. Y en realidad sí hay. En realidad esto ha influido en mí y quiero que influya en todo el mundo. Quédense con esta bendición en nombre de Dios. ¡Mua! Muchas gracias, muchachos. Sí, jóvenes y niñas por venir. Subtenientes, intendentes, a mí todos. Así. ¿Subtenientes? Subtenientes son de una sola barra, ya lo he explicado. Tenientes sí, no, efectivos también. Dos barras y capitán tienen tres. Ya se sabe que yo soy remiso y yo eso nunca lo voy a remiso es que lo vas a escoger del ejército. Sí. Bueno, la Fundación Niño Jesús está hoy con nosotros. Está su coordinadora del programa, Olga Milena Torrejano. Buenas noches, bienvenida al programa más grande de la televisión colombiana, el más grande. ¿Qué pasa con los niños? Ah. Ellos gracias, Barbarita. Gato, Barbarita, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, buenas noches. Estamos felices de estar en el mejor programa de la televisión colombiana. Y nosotros felices de que ustedes estén en el nuestro programa. Estamos representando los programas de la Fundación Niño Jesús, una entidad sin ánimo de lucro, que lleva más de 50 años haciendo una labor lindísima por la niñez, por las personas mayores y por las familias en la ciudad de Bogotá. Para que conozcan más de la Fundación Niño Jesús, nos pueden visitar en www.fnjninojesús.org. Muchas gracias, Olga Milena. Muy amable. Para ustedes, besos y abrazos. Muchas gracias por venir. Señor, discúlpeme, ¿será que si un bote de estos se hunde, uno se ahoga? Señor, estos botes están hechos por profesionales. Esto no se hunde. ¡Ay! Pero qué emocionante, mi amor. Ven, vamos a probarlo. No, mi amor. No. Mi amor, ¿qué te pasa? No seas cobarde. ¿Acaso no escuchaste que el señor nos acaba de decir que estos botes están hechos por profesionales? O sea, que no nos va a pasar nada, así que acompáñame. No, mi amor. Es que para mí sería mejor que estos botes hubieran sido hechos por aficionados. ¿Qué? ¿Qué es propósito estás diciendo? ¿No te escuchas? ¿Cómo se te ocurre? Pero es que, mi amor, ponte a pensar. El Titanic fue construido por profesionales y mire, se hundió y esa cantidad de gente que se ahogó. En cambio, el Arca de Noé la construyó un aficionado y mira, tremendo diluvio que se aguantó. Mira, sí, señora. Mejor no. Por favor. El chistómetro está aquí, para eso necesitamos dos concursantes y los dos concursantes siempre son de nuestro elenco de Sábado Felices. Hoy está la otra parte de Caballólogo porque Joan está allá, pero Manuel Caro viene y también el Mono Sánchez, un aplauso para ellos. Entonces, ¿bien o no? ¿Cómo va? Bien, aquí, feliz bien, de la bien, vida. Bien. Eso no va a ayudar para nada al resultado final, porque es el público el que decide finalmente. Ustedes saben que al final ustedes sus aplausos nos dan el ganador. Manuelito, a tu fundación que hoy representas, Gota de Leche, Marielena Santos Gómez está con nosotros. Un aplauso para ella. Grandísimo. En el marco de nuestros 95 años, atendemos niños y niñas de escasos recursos económicos desde 1919. ¿Desde 1900? 19. No, tú estabas joven todavía, pero... ¿Y dónde puede uno conseguir más información de Gota de Leche? Nuestra fundación está ubicada en la carrera novena con calle 20, centro de la ciudad. Nuestros teléfonos 341-3167, 341-4579, Facebook Fundación Gota de Leche. Muy bien, mucha suerte también, gracias por acompañarnos hoy. Vamos a saludar a la fundación tuya. Bueno, la fundación que estás representando tú es Desafiando el Presente, William Alberto Gómez. ¡Ganamos! Gómez. ¡Ganamos! Muchas gracias. William, bienvenido. ¿Cómo felices estás? De estar aquí. Mil gracias, Gato. Felices de estar aquí en el programa. Venimos de la ciudad de Bucaramanga. Trabajamos por el restablecimiento de derechos de los niños con cáncer en estado de vulneración manifiesta o indefensión. Quiero invitarlos a todos a una mercadotón que estamos haciendo en Santander, en colegios y en empresas, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muy bien, ¿y para contactarse con ustedes? Claro que sí, estamos en la ciudad de Bucaramanga, en el 638-2933, con mucho gusto las atendemos ahí, en todas las redes sociales, con el nombre de Desafiando el Presente. Pues suerte a los dos, suerte a usted, vamos a ver hoy comienza. Manuelito,
Suave. Vamos a ver qué tema te toca a ti. Para los que no sabían, tienen 1 minuto 30 segundos, el tema sale ahí al azar. Brujas, el aplauso. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una princesa y una bruja? 5 años de matrimonio. Pero a eso no iba, iba a contarles que lo que pasa es que esto es una historia que le pasó a unos muchachos allí, una cosa muy horrible, en un bosque encantado. Va llegando un jorobado caminando por allá, así con una maleta, eso parecía una paloma con el buche atrás, así. Iba caminando el jorobado cuando siente por allá una risa. ¿Quién anda ahí? ¡Ay, un señor! ¿Qué llevas ahí? ¡No! ¡Una joroba, una joroba! ¡Por buena gente te la voy a quitar! Y se la quitó. Y ese man más contento que James Rodríguez cobrando la quincena mío, vea. Sale caminando por ahí y se encuentra con un amigo que andaba en malos pasos. O sea, pues no era vicioso ni nada, sino que era cojito. Arrastraba el pie así. Andaba en malos pasos así y le dijo, hermano, en el bosque encantado hay una bruja mágica que le quita los defectos físicos a uno. Uy, hermano, sí, qué belleza. ¿Y dónde es? Allá en el bosque encantado. Y se va, hermano, para por la noche. Y dice, hermano, ay, 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 ay. ¿A dónde será? Cuando... ¿Quién anda ahí? Ay, se asustó. Se asustó así como cuando cuando la moza agrega a la novia en el Facebook. Se asusta uno ahí. Cuando va llegando así le dice, ¿qué llevas ahí? No, no llevo nada, no llevo nada. Entonces llévate esta joroba. ¡Ay, demonios! Adelante, monito. Fuera. Va para allá. Sin violencia. Y el tema es... ¡Uy! ¡Dios! La movilidad. Movilidad. El aplauso para Carlos El Mono Sánchez. Policía para un borracho en un carro, 3 de la mañana. Y el borracho se va. ¿Para dónde va a esta hora? ¿Usted no está colaborando con la movilidad de la ciudad? ¿Viene en zigzag? ¿Para dónde va? Créame, señor agente, que voy para una conferencia. Una conferencia sobre el abuso del alcohol, el daño que causa en el organismo, el mal ejemplo que se le da a los hijos. ¿Y quién dicta esa conferencia a las 3 de la mañana? Mi señora cuando llegue. Usted la viene. Problemas de movilidad aquí en Bogotá, únicamente en Transmilenio. Únicamente en Transmilenio. Mire, si usted está enfermo, si usted está enfermo y quiere curarse, suba hacia Transmilenio. Lo roban y queda sano. Queda sano. Se sube un tipo al Transmilenio que había quedado cerca de la puerta. Métale más gente. Y eso empuja y métale más gente. Cara con cara, pecho con pecho, ombligo con ombligo. Eso no le... Eso iba tan lleno que hasta el chofer iba parado. Eso era una cosa... Pero, así, lleno y más gente. Y de pronto un señor y una viejita aquí al lado. Y el señor le dice... Señora, espere. Mire. Hey, se le cayó esto y ella, no me toque las puchecas, ¿qué le pasa, carajo, usted? Muchas gracias, buenas noches. Vamos a ver, por los aplausos, ustedes son los que van a definir quién es el ganador esta noche para esa fundación. 3 millones de pesos están aquí en juego. Joe, sí, vamos a ver. Igual la que queda en segundo lugar se lleva 1 millón de pesos. Aquí todo el mundo gana, pero vamos a ver los aplausos por, por Manuel. El aplauso. ¡Bravo! Y los aplausos por Carlos El Mono Sánchez. Ganador, El Monito Sánchez se lleva 3 millones de pesos para Desafiando el Presente. 1 millón de pesos van para la Fundación Gota de Leche. Gracias a las fundaciones, a nuestros participantes, a Vania, a todos, que se sienta el cariño para ellos. Fuerte. A ver, mi querido Aristóteles, ante todo tienes que ver lo lindo que es la vida y hacerte las preguntas más frecuentes para encontrar las respuestas más adecuadas, porque solo los estúpidos no se hacen entender. ¿Me entendiste? No, señor. A ver, mi querido Aristóteles, nosotros los griegos le buscamos explicación a todo lo inexplicable, por eso somos filósofos. ¿Tú no te has sentado a preguntar sobre la vida? Sí, pero me quedo dormido. A ver,
¿No te has preguntado qué cuentan las ovejitas para poderse dormir? ¿De qué color son las manzanas verdes cuando están verdes? ¿Por qué nosotros lavamos las toallas si estamos limpios cuando las usamos? ¿Por qué los establecimientos que están abiertos las 24 horas tienen cerraduras en las puertas? Hola, queridos alumnos. ¿Filosofando? Sí, maestro, tratando de encontrar las respuestas más claras de nuestra existencia. Entonces supongo que ya tiene las respuestas a preguntas tales como ¿por qué los alcaldes de Bogotá siempre llegan con un nuevo estudio para el metro? ¿O por qué todas aquellas personas que siempre hablan de paz viven en guerra? ¿O por qué? ¿Por qué si un partido amistoso termina en pelea? ¿O también por qué si pagamos valorización no se hacen las obras? Ah, no, maestro, pero hagamos preguntas que pueden responder, si también con todo eso... No. Barranquilla se hace presente aquí en Sábado Felices con el Hijo de la Costa. Está Joselo de Colombia. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Papá Dios. Bien fuerte. Esta noche les voy a hablar del matrimonio. Pero si hay algo jodido el matrimonio es pedir la novia por primera vez. ¡Puta! Y que el suegro salga guajiro, mamonú. Mira, uno llega más nervioso que suegra de sicario. Llega más asustado que cucaracha en rumba de gallinas. Se le lengua la traba, a mí me pasó. Se me aguaron los bolis, se me cruzaron los cables. Y llega el viejo y me queda mirando, intimidándome con la mirada, me dice: ¡Pay, primo, usted quiere hacerte hablar conmigo! Sí. Sí, señor, sí. Que yo vine a pedir la mamá. ¿La mamá quién? No, la mamá. A mano de su hija. ¿Cuál de las dos, la grande o la chiquita? Bueno, yo no sabía que ella tenía la mano mamá. ¿Y qué? ¿Qué estás diciendo tú, no joda? No, que yo no sabía que ella tenía una mano más grande que la otra. Vea, pendejo, cuando le digo que si la grande o la chiquita, es si la mayor o la menor. ¿Carmencita o Andrea? Ah, yo vine... Yo vine por caca. ¿Ah? Ve, vaya al baño y regrese. Yo vine por Carmencita. Yo soy el novio de Carmencita. ¡Me salió! Yo soy el novio de Carmencita. Vaya, ¿y eso es toda la boya? Está bien. Yo pensé que era más difícil. Está bien. Si usted es el novio de Carmencita, ¿qué voy a hacer yo? ¿Lo voy a negar? No, señor. Usted puede venir a visitarla. Amor, le dio a la suegra. Mi amor, mire, vea, el novio de Carmencita. Aceptémoslo así, chiquito y barrigón. Oye, bacano. Chévere. Pero yo sí observé una vaina ese día. La suegra se acerca a Carmencita. Le dice al oído: mire, Carmencita, si a usted le gusta el chorizo, no lo vaya a comprar por unidad. Compre el marrano completo. Yo todavía no he comprendido a qué se refirió la vieja, porque estamos casados hace rato y aún no he visto el cerdo entero en la nevera. No lo he visto. Yo, en el matrimonio es un negocio. Tan buen negocio que al año ya uno tiene sucursal. Pero qué triste que uno de verdad, qué triste de verdad que uno cambia. De novio es una cosa y de esposo es otra. Mira, de novio... la consciente. De esposo, la reciente. De novio, le abre la puerta del carro para que ella se suba. Claro que de esposo también lo abre. Le abre la puerta del carro, pero a 180 kilómetros por hora en una curva. De novio, la invita a cine. De esposo, la invita a la premier del canal Caracol, el Titanic. De novio, la invita a un restaurante fino. La saca a cenar a un restaurante fino. De esposo, la saca a comer, pero al patio de la casa. De novio, le dice: maquillada, te ves hermosa, pero sin maquillaje.
bombón. Casado le dice, no joda, échate más maquillaje que se te ve todavía la cara. Hermano, respete a la mujer, que esa fue la bendición que Dios le mandó. Vamos a tratarla bien y vamos a amarla y a consentirla, porque ella a nosotros no nos miran los defectos. Así barrigones nos aceptan. Jamás te dice, joda, mírate esa barriga, parece un burro colgando ropa. O una vaca en requisa. Ellas, así con defectos, nos aman. Muchas gracias. Barbarita, así mismo vamos a aplaudirle. Hoy nos acompaña la Fundación Cazatalentos Colombia. Para ellos un... Yo me atrevería a decirle, Barbarita, ¿sí?, que nos acompaña es una de las grandes glorias de nuestra televisión. Gran maestro de maestros, sí, de señor, la actuación. Además tuve la oportunidad de hacer una comedia con él y con Patricia Grisales. Que se llamaba... ¿Cómo era que llamaba, Carlitos? Te quiero y te adoro, mi lindo tesoro. Te quiero, te adoro, mi lindo tesoro. Sí. Carlos, una comedia muy buena, está con nosotros en la cabeza. Cazatalentos Colombia, ¿qué es exactamente, Carlitos? Cazatalentos Colombia es una fundación, entidad sin ánimo de lucro, que se creó para ayudar a los niños y jóvenes que tienen mucho talento en Colombia. En Colombia hay mucho talento. Demasiado. Demasiado. Y que no tienen, desafortunadamente, los recursos suficientes para costearse sus estudios. Entonces, con la doctora Miriam Patricia Borges, ella es abogada especializada en Derecho de Familia y es la directora ejecutiva de la Fundación Cazatalentos, formamos esta fundación para ayudar a estos niños que no tienen cómo costearse sus estudios en las zonas más deprimidas, en las zonas con menos recursos de Colombia. En esta educación que nosotros damos es, por supuesto, de artes escénicas, pero teniendo muy en cuenta los principios y los valores, cosa que se ha dejado muy, muy como a la deriva, y nosotros lo tenemos muy presente. Con esto queremos sacar a estos muchachos de muchos peligros que tienen. Nosotros tenemos también un programa que se llama Apadrine un Niño. Estas personas de buen corazón o entidades que también las hay con ese deseo de ayudar a los muchachos, a los jóvenes, pueden apadrinar a uno o a muchos niños que quieran estudiar pagándoles la beca. Carlos, pues felicidades por la linda labor para todos ustedes, muchachos. Felicidades y muchas gracias por acompañarnos. Doctor, ¿me avisa que va a echar para atrás? Doctor, he venido hasta aquí para avisarle que cuando el señor de la mano se canse de sostener el mundo, yo le doy una mano. Muchas gracias, lo tendré en cuenta. Por favor, como yo soy un carro, ¿me puede tanquear? ¿Fuera tan amable? Disculpe, ¿usted está bien? Bien, pero le dije que me tanqueara, pero no que me limpiara el vidrio. Lo que pasa es que no pasé la revisión tecnomecánica de gases. Llegamos a conocer el ganador o ganadora, bueno, no sabemos, de esta semana en los Cuentachistes, el final del programa. Vane, importante recordar que pueden venir todavía a participar, ¿no? Todavía están a tiempo, todavía pueden venir a compartir un poquito de ese humor que todos ustedes tienen en sus casas. Recuerden registrarse en cuentachistes@caracoltv.com.co. Mucha suerte, sí, para todos. Suerte a todos. Aquí hay 2,5 millones de pesos en juego, 1 millón para el segundo lugar. Y agradecer a nuestro jurado calificador, a David Ángel, a Juan Pablo Gamboa, a Jovan de Caballo Loco, también a ustedes, a ellos muchas gracias. Aplauso fuerte. David, ¿tienes el puesto número 2? ¿Tienes el puesto número 2 o el puesto número 1 esta noche? Tengo los dos. Puesto número 2, adelante. Bueno, puesto número 2. Desde La Guajira. Camachini Jiner. Alberto Caballo Camachini. Y Juan Pablo, adelante con el puesto número 1 esta noche. El puesto número 1 de esta noche es para el Pollo Díaz. Buena, Pollito. Ustedes, gracias por estar aquí en el estudio, en sus casas. Siempre este compromiso de 42 años
sigue siendo algo que nosotros valoramos y que siempre queremos llevar el mejor humor de nuestros humoristas en el país. Para todos ustedes, y la próxima semana, la cita aquí mismo en este programa que se llama... ¡Sábado!